Bueno, ahora les voy a explicar las dimensiones de la placa y cómo aprovechar eso en función de nuestros diseños. El contrachapado tiene un formato universal. Bueno, en realidad hay dos formatos. 120 por 240 y 122 por 244. 240, 244 el largo, 120, 122, esto es un 0, 120, 122 el ancho. ¿Qué es lo que tienen que saber? Uno, por más que la placa tenga 1,20 de ancho, esto no quiere decir que yo puedo obtener dos cortes de 60. Puede parecer muy básico, pero por ahí no lo es tanto. Porque cada vez que corto, pierdo material. El material que se pierde es igual al espesor del disco con el que se está cortando. En un servicio de dimensionado, como el que encuentran en retail, el espesor del disco es unos 4 milímetros aproximadamente. Entonces, si tú quieres dos cortes de una placa, te van a despuntar la placa. Quiere decir que vas a perder 4 milímetros en una orilla, 4 milímetros en la otra y 4 milímetros en el centro. En definitiva, tú no puedes obtener dos cortes de 60 de una placa de 1,20. Este despunte lo hacen normalmente porque esto viene pintado de fábrica, ¿no? Para distinguir las distintas categorías de material, pero te lo elimina. Por eso yo trabajo con ciertos módulos. Estos módulos son 19,5, 23, 29, 39 y 59. Un sexto, un quinto, un cuarto, un tercio y media placa. ¿Qué es lo que quiero decir? Siempre voy a poder obtener dos cortes de 59 de una placa de 1,20. Siempre voy a obtener 6 cortes de 19 y medio, 5 cortes de 23, 4 cortes de 29, 3 cortes de 39 y 2 cortes de 59. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Si tú te quieres hacer una repisa, por ejemplo, y quieres que tenga 30 centímetros de profundidad y va a un servicio dimensionado, tú vas a haber hecho todas tus dimensiones en tu casa, la llevas y puede que te digan, sabes que te salen dos placas. Y tú habías calculado y te salía en una placa. Pero lo que pasa es que de una placa de 1,20 tú vas a obtener un corte de 30, otro de 30, otro de 30 y posiblemente el último sea de 28, sea menos. Entonces, en el dimensionado se obligan a pasar a la placa siguiente. Por eso, en vez de ese 30, es mucho más óptimo trabajar con el 29. Y sí o sí va a salir en una placa de 1,20. Ahora, si estuviéramos con una placa en formato largo, 1,22 por 2,44, podríamos tener un margen de holgura. Uno no elige el formato de la placa, tú eliges la mejor placa. Normalmente hay distintas categorías, le ponen nombres distintos, nombres de fantasía, pero yo en realidad voy y elijo la mejor placa para mí. Por eso prefiero prediseñar ya mis muebles en 29 de fondo, con puertas de 23 de ancho, con compartimentos que tengan 29, 23, etc. ¿Qué es lo que me permite esto también? Ni ustedes ni yo tenemos espacio infinito en nuestros talleres. Ustedes van a comprar madera y les va a sobrar madera. Ese saldo, ese excedente va a seguir teniendo o 19 centímetros, 19,5, o 23, o 29, o 39. Entonces, tus saldos se mantienen en ciertos módulos. Entonces, en tu siguiente proyecto, tú sabes que ya cuentas con piezas de 29, ya cuentas con piezas de 23. Entonces, normalmente lo que hace la gente es decir, yo no necesito saber cortar la madera porque no, yo compro todo en un servicio de dimensionado y viene todo cortado. ¿Cuál es el primer problema de eso? Que no te puedes equivocar. Compraste unas piezas y tú te equivocaste en la dimensión de una repisa, la pediste más corta, perdiste porque no compraste un reemplazo. También si quieres agregarle un detalle a alguna puerta, alguna pata, y cometes un error, perdiste, porque no tienes reemplazo, porque en realidad tú compras una pieza de cada una. ¿Cuál es el otro problema con un servicio dimensionado? Es que la placa no es homogénea. Puede que aquí tenga una grieta, que aquí tenga un nudo. Tú no puedes decidir eso, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que ustedes compren winchas, tiras, franjas de madera, asumiendo los módulos que yo les comenté. Si van a hacer, por ejemplo, un arrimo de 30 centímetros, no lo hagan en 30, háganlo en 29 y pueden pedir la placa en 4 winchas de 29. Cuando yo tengo una wincha o una tira de madera que tiene 29 por 240 y acá tengo una grieta y acá tengo un nudo, yo puedo perfectamente decidir, bueno, pierdo esto y yo voy a hacer mi primer corte aquí. Un corte, segundo corte, esto también. Decido no usarlo y este es mi tercer corte. Esa capacidad de decidir qué es lo que me sirve, qué es lo que no, o si esto es la cubierta y yo esto lo puedo usar, pero lo voy a usar para el fondo del cajón, solo la puedo obtener si yo compré madera y no piezas. Pero lo que me gusta es no frustrarme, que esto fluya, ¿ya? Por eso el taller tiene que estar ordenado, por eso las cosas tienen que ser metódicas. Yo no soy alguien con mucho talento, sino que soy una persona metódica. Esa es la diferencia de maderística, somos aplicados. Y por lo tanto, para que las cosas me funcionen, tengo que ser ordenado y tengo que yo ser capaz de decidir qué es lo que va y qué es lo que no.
Entonces, tener yo el control de qué es lo que corto y qué es lo que uso de del material es clave. Trabajar con una placa en formato completo en su casa puede ser algo imposible. Maderística partió haciendo muebles en el balcón del departamento. Estas tiras de madera eran ideales. Yo las compraba ya cortadas, en el fondo transformaba la placa en una tabla. Y esta tabla, de nuevo, yo la puedo cortar, hacerle corte cruzado sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, hay un diseño de nosotros que es el Caprichópodo XL. Y de hecho se llama Caprichópodo, bueno, es una historia un poco larga, pero es un diseño algo caprichoso, ya bien libre, unos compartimentos más grandes, otros más chicos, lo que quieran. Pero detrás de este diseño tan, entre comillas, arbitrario, están estas restricciones de los módulos que hablamos. Entonces, el fondo del mueble del Caprichópodo tiene 29. El ancho de la puerta es de 23 centímetros. Para mí lo más conveniente es que esté dentro del módulo de la placa y sea 23. El compartimiento izquierdo de ese mismo arrimo de altura también tiene 23. Porque el fondo, la trasera de ese compartimiento sale de la misma pieza con la que hago la puerta. Entonces yo corto una sola tira de 23 y de ahí saco la puerta y saco el fondo de acá. No es que el material sea tan caro y está bien, no un material excesivamente caro, sino que hay que aprovecharlo. Uno, porque no tenemos espacio tampoco para acumular y acumular y acumular saldo, y las cosas fluyen mejor. La idea entonces es que nosotros, que vamos a ser quienes diseñamos y fabricamos nuestros propios muebles, tú, en tu caso, acá, yo, tomemos decisiones que tengan sentido, ¿ya? Si conocemos el material, los fondos de los muebles tienen 29, los anchos de las puertas tienen 23, y así. Un escritorio en 59, etc. Entonces, de nuevo, tú puedes comprar simplemente estas tiras de madera y después hacer el corte cruzado en tu casa con las técnicas que vamos a ver en un par de lecciones después. Esta es una idea que puede parecer bastante básica, pero de verdad que va a hacer que todo fluya un poco mejor. Es muy distinto cuando tú fabricas el mueble que diseñó otra persona a cuando fabricas tu propio diseño. Y tus diseños tienen que estar en concordancia con el material, con tus máquinas, con tu conocimiento, con tus técnicas. Y yo creo que esta es una buena manera de aproximarse. Bueno, ya vimos cómo aprovechar al máximo el material con los módulos que les comenté y cómo usar un servicio de dimensionado. En la próxima lección veremos cómo desarrollar una lista de corte.